Y hoy, 11 de octubre, se recuerda el Día de la Mujer Boliviana. Nos acompaña esta mañana en la revista Margarita Claros, es vicepresidenta del colectivo Mujeres de Fuego. Buenos días, bienvenida. Ustedes hoy celebran que ayer les dieron su personería jurídica. ¿Qué significa esto para las Mujeres de Fuego? Buenos días, muchas gracias por abrirnos sus puertas y hoy en un día muy especial para cada mujer. Para nosotros la personería jurídica es un gran logro, nos ha costado estos 3 años que ya llevamos y la personería jurídica para nosotros nos abre las puertas a que ningún juzgado ahora nos va a poder votar. Si bien ya estábamos legítimamente conformados, pero ahora ya estamos legalmente. Con esta personería jurídica, en los juzgados nos van a poder respetar, entrar con nuestros chalecos que nos identifican. ¿Pero qué sucedía antes, Margarita? ¿Ustedes se podían ir a protestar a las puertas? ¿Se podían ingresar a las audiencias como Mujeres de Fuego, acompañando a las familias de las víctimas de distintos casos? Algunos jueces nos sacaban. Nos decían que no teníamos la personería jurídica, incluso teniendo en la ley, desde la Constitución, la ley 348, teniendo que nos avala que tiene que haber un control social civil, ellos violaban eso y nos sacaban, no teníamos la personería jurídica. No podíamos escuchar qué estaba pasando ahí adentro. Si ellos bien lo dicen, que hacen todo lo correcto, pero era para nosotros algo raro, que no querían que nosotros estemos ahí como control social. Ahora, como con la personería jurídica, vamos a poder estar y acompañar a la víctima y que todo se haga correctamente, que todo sea visible y que todo sea en su legalidad. Son el primer colectivo que van a ingresar a los juzgados en Bolivia a fiscalizar el trabajo de los jueces. Sí. Exactamente, somos el primer colectivo, estamos muy felices porque ahora estaremos más acompañando a la víctima para que ella se sienta segura, para que ella se sienta que la justicia va a actuar correctamente como lo tiene que ser. ¿Y cuántas mujeres de fuego hay en Cochabamba? Aproximadamente somos más de 100 mujeres, cada día ellas confían en nosotros porque nosotros somos como un apoyo, nos hemos vuelto una familia para cada mujer, porque la mayoría conformamos sobrevivientes de violencia, familiares en casos de feminicidios, incluso abuso sexual a niños, y entonces nos sentimos fortalecidas, fuertes al estar unidas. El apoyo es moral, pero también el apoyo es jurídico en algunos casos. Así es, con la asesoría jurídica, algunos casos como algunos abogados están con nosotros, trabajan como Fundación Voces Libres, que sus abogados, que lo hacen gratuitamente, nos apoyan, les apoyamos en esa parte a las víctimas. Bueno, y para que demos más información, el colectivo Mujeres de Fuego tiene algún fin de lucro, ustedes se cobran algunas víctimas. Absolutamente no. Como te digo, nosotros estamos conformados por sobrevivientes de violencia y cada una lo hacemos por convicción, porque nosotras lo hemos vivido, nosotras lo hemos sentido. ¿Qué es que ver tan cerca la injusticia, tocar tantas puertas y que no te hagan caso? Y entonces con este control social que nosotros hemos iniciado hace 3 años, ir a veces molestar tal vez en los juzgados, a los jueces se molestan con nuestra presencia, pero recién realizan su trabajo, porque si no, no nos tuvieran allá afuera. Bueno, hoy es 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana. ¿Cómo avanza la justicia en nuestro país? Ustedes que están peregrinando justamente con las víctimas, ¿encuentran juicios equitativos, juicios transparentes? ¿Qué es lo que sucede en nuestra realidad? Si bien la ley 348 es una ley que a nivel Latinoamérica es una de las mejores leyes, que tiene una pena máxima de 30 años, no se está cumpliendo correctamente. ¿Hay retardación de justicia? Hay retardación de justicia. Justamente ayer y antes de ayer llegó la Comisión Mixta de la Paz para tratar justamente los casos detrás de la retardación en casos de feminicidios, exclusivamente feminicidios. Pero más allá de eso, tenemos que ver que tenemos un
otros casos que pueden ser después feminicidios. ¿Por qué? Porque no les están haciendo caso, porque tienen que esperar para que se dé un juicio oral uno, dos, a dos años y más, y no puede ser así. Tiene que haber una celeridad, porque si no van a ser una cifra más de las que ya estamos, de las que ya tenemos, que ya es 18 casos en Cochabamba de feminicidio. Somos la segunda ciudad con alto índice. Bueno, Margarita, gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista, y el mensaje para todas las mujeres antes de despedirnos. Bueno, hoy un día muy especial para cada una de nosotras. Para las que están detrás de las pantallas, siéntanse que las mujeres somos valientes, que sí podemos salir adelante, y que no calles, porque un golpe te puede llegar a matar, y detrás de cada una están nuestros hijos. Pensemos en nuestros hijos y rompamos el silencio. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista, y felicidades a todas las mujeres. Igualmente. De fuera.